¿Qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a 10TV Noticias, el repaso por la información de nuestra tierra, la más cercana aquí en 10 Televisión e iniciando una nueva semana en esta jornada de lunes 7 de mayo. Y los sucesos para comenzar, una discusión entre dos compañeros de piso ha terminado con el fatal desenlace de un joven de 25 años fallecido. Ha ocurrido esta pasada madrugada en una vivienda en la calle Vicario de la capital jienense. Según fuentes de la Policía Nacional, sobre las 5 de la madrugada el servicio de emergencias 112 recibía el aviso de un hombre, el presunto autor del apuñalamiento, dando parte de lo ocurrido. Al parecer, tras la discusión, este agredió a su compañero con un cuchillo de cocina mientras intentaba defenderse, pues según sus declaraciones, la víctima había cogido una navaja para atacarle. Fue este el que abrió la puerta a la policía, quedando detenido en el acto. Tiene 40 años de edad y es natural de la localidad valenciana de Gandía. Ha sido puesto a disposición judicial. Y pendientes también de la investigación abierta para esclarecer las causas de la intoxicación alimentaria que sufre más de medio centenar de afectados por una intoxicación, como decimos, en la Academia de la Guardia Civil de Baeza este pasado fin de semana. Se lo contamos enseguida. La Junta autoriza, por otro lado, prórrogas para terminar la quema de residuos forestales y agrícolas. El Plan Infoca va a autorizar dicha prórroga para que se puedan finalizar los trabajos que debido a las lluvias no se hayan podido concluir. Se lo ampliamos también en unos instantes. Y también les hablamos hoy de otro asunto. El debate está servido, como saben, en la provincia de Jaén, tras conocerse las cifras a priori nada halagüeñas de la futura PAC, la Política Agraria Comunitaria post-2020, que ha de negociarse en los próximos meses. En recorte del 5% en el presupuesto de la PAC y de un 12% en el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural. Así se anunciaba la pasada semana en Bruselas en la propuesta de perspectivas financieras comunitarias para 2021-2027. De aprobarse, la PAC perdería más de 40.000 millones de euros en el próximo periodo, y eso que partimos de un recorte en el marco anterior del 14%. Pero hay más noticias que contarles en este lunes. Lo hacemos enseguida a vuelta de titulares. Son más de medio centenar los afectados por la intoxicación alimentaria en la Academia de la Guardia Civil de Baeza este pasado fin de semana. Esta misma noche, varias personas más han tenido que recibir asistencia en urgencias del municipio. Siguen las reacciones en la provincia tras conocerse la reducción de presupuesto para la PAC que plantea la Comisión Europea para el marco 2021-2027. Desde la UPA piden al Gobierno central que defienda los intereses del olivar de nuestra provincia. Semana que comienza con celebración plenaria mañana martes, pleno extraordinario en el que destaca, entre otros puntos, la presentación para su aprobación del Plan Económico Financiero 2018-19, una herramienta que, según el Gobierno socialista, vuelve a demostrar que están haciendo una buena gestión económica. El consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, ha visitado hoy Baeza, lo ha hecho para presentar un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de la ciudad dirigido a la gestión conjunta y la unificación de los servicios de información de la Oficina de Turismo de Baeza. Son más de medio centenar las personas afectadas por la intoxicación alimentaria en la Academia de la Guardia Civil de Baeza. Esta misma noche, varios más han tenido que recibir asistencia en urgencias de este municipio. Se apunta un molusco en mal estado como posible origen de la intoxicación alimentaria en la Academia de la Guardia Civil de Baeza. Son más de medio centenar los afectados. Esta pasada noche varias personas más tenían que recibir asistencia en urgencias de esa localidad, todos con el mismo cuadro clínico: diarreas, vómitos y fiebre. Ahora mismo hay 3 personas hospitalizadas, 7 en los servicios sanitarios de la Academia y otras 13 de baja en su domicilio. 44 habían acudido hasta esta mañana a urgencias. Mientras, la salud continúa investigando los alimentos que se sirvieron entre el jueves y el viernes para determinar exactamente el origen de la intoxicación, después de que el sábado se activase el protocolo tras atender a varias personas con los mismos síntomas. Siguen las reacciones en la provincia tras conocerse la reducción del presupuesto para la PAC que plantea la Comisión Europea en el marco 2021-2027. Desde la UPA piden al Gobierno central que defienda los intereses del olivar de nuestra provincia. El debate está servido en la provincia de Jaén tras conocerse las cifras a priori nada halagüeñas de la futura política agraria comunitaria post-2020 que ha de negociarse en los próximos meses. Recorte del 5% en el presupuesto de la PAC y de un 12% en el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural. Así se anunciaba la pasada semana en Bruselas en la propuesta de perspectivas financieras comunitarias para 2021-2027. De aprobarse, la PAC perdería más de 40.000 millones de euros en el próximo
periodo, y eso que ya partimos de un recorte en el marco anterior del 14%. Las reacciones que se vienen sucediendo están claramente en contra. También se posicionaba para esta casa el secretario de la Unión de Pequeños Agricultores de la provincia, Cristóbal Cano. Es el momento, decía, de que el gobierno español trabaje y actúe en Europa para impedir el recorte presupuestario que tanta repercusión tendría en las ayudas que llegan a los agricultores y a programas de desarrollo rural. Muy preocupante el panorama, destacaba, sobre todo teniendo en cuenta que el presupuesto europeo sube y que solo baja en la política agraria. La Junta de Andalucía autoriza prórrogas para terminar la quema de residuos forestales y agrícolas. El plan Infoca va a autorizar dicha prórroga para que se puedan finalizar los trabajos que debido a las lluvias no hayan podido concluirse. Hola. El hecho de que las altas temperaturas no hayan llegado aún a la provincia ha dado lugar a que desde la Junta de Andalucía se autoricen prórrogas para quemas forestales y agrícolas durante el mes de mayo. Este mes está considerado como periodo de peligro medio de incendios, según la normativa vigente en materia de incendios forestales, y por tanto las autorizaciones para el uso del fuego, tanto en actividades agrícolas como forestales, estarán condicionadas a la meteorología. Así lo han anunciado hoy desde la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta. El dispositivo para la prevención y extinción de incendios forestales en nuestra comunidad, el Plan Infoca, va a autorizar dicha prórroga para que se puedan finalizar los trabajos de eliminación de residuos forestales y agrícolas que debido a las lluvias no se hayan podido concluir. Recuerdan desde la Junta que la concienciación y colaboración de todos los ciudadanos, y en especial de los agricultores, es de suma importancia para que no se produzcan incendios por negligencia durante las tareas agrícolas. Por ello, desde la Dirección Provincial del Plan Infoca se pide que, a pesar de contar con unas condiciones a priori favorables, los solicitantes mantengan un especial celo en el uso del fuego para evitar que las masas forestales de la provincia se vean amenazadas por las llamas, en especial por la abundancia de pasto que durante esta primavera generan un alto riesgo de inicio de incendios forestales. Semana que iniciamos con celebración plenaria mañana martes en Úbeda, pleno extraordinario en el que destaca, entre otros puntos, la presentación para su aprobación del Plan Económico Financiero 2018-19, una herramienta que, según el Gobierno Socialista, vuelve a demostrar que están haciendo una buena gestión económica. En palabras del concejal de Hacienda en el Ayuntamiento ubetense, Javier Gámez, pese a ser penalizados por bajar impuestos y estar obligados a bajar el techo de gastos, están haciendo más y mejores inversiones, servicios y reduciendo la deuda municipal. En cuanto al plan económico financiero, según los informes de intervención, se cumplirá este año con la estabilidad y la regla de gasto. Y hay que explicarle al Partido Popular que no se alarme tanto como se alarmaba, porque el plan económico financiero, como ya estábamos vaticinando, una vez que se realiza la liquidación, la estimación, perdón, de la liquidación al primer trimestre, se ha salido, ha dado como resultado un plan económico financiero sin medidas, sin tener que adoptar medidas. La única medida que tenemos que adoptar es cumplir con el presupuesto que tenemos y con esa estimación que se ha hecho desde el área de intervención. Es decir, ese informe que firma la señora interventora dice que a final de año vamos a cumplir con la estabilidad presupuestaria, con la regla de gasto y con la sostenibilidad financiera. Y como vamos a cumplir con el presupuesto que hemos programado y que aprobamos allá por el mes de febrero, pues entonces no es necesario tomar ninguna medida, simplemente ejecutar correctamente el presupuesto como venimos haciendo. A este pleno también se elevarán tres modificaciones de crédito, dos de ellas relacionadas con las mejoras en el campo de rugby en Safa y con la subvención concedida a la Asociación Protectora Gatetes. La tercera modificación de crédito tiene que ver con el destino del superávit del pasado ejercicio. De los algo más de 2 millones de euros ahorrados, unos 600.000 habrán de destinarse a hacer un pago anticipado de deuda y los 1,4 millones restantes para las inversiones financieramente sostenibles. Y este fin de semana la Plataforma en Defensa de las Pensiones ha vuelto a echarse a la calle en Úbeda este pasado sábado en una manifestación que partía desde el Hospital de Santiago hasta la Plaza de Andalucía. El mensaje sigue siendo el mismo: no cesa, reclaman pensiones dignas, incremento de las mismas según el IPC o la derogación de las últimas reformas laborales de PP y PSOE. Que las pensiones sean de calidad y que se garanticen como derecho constitucional contemplándose en los presupuestos generales del Estado. Una cita en Úbeda al igual que en otros muchos puntos del país. Nos tienen que comentar que hay un déficit en la seguridad social, que no es sostenible el sistema. Para nosotros eso no ha sido un engaño, para la plataforma no ha sido un engaño, puesto que cuando le ha interesado negociar con Ciudadanos, negociar con el PNV para sacar adelante los presupuestos generales del Estado,
han pasteleado con el derecho a la pensión pública, por tanto es problema de voluntad política más que problema de falta de dinero, ¿no? Y por otro lado, habría que decir que no se trata tanto de los gastos que tiene la Seguridad Social, sino de ver de qué manera incluimos ingresos en el sistema, ¿no? Y para eso hay bastantes medidas, como son hacer una reforma fiscal importante, de manera que paguen más quienes más tienen, ¿no? Así que vamos a seguir en la calle, vamos a seguir movilizándonos. Y el consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, ha pasado hoy por nuestra tierra, ha visitado Baeza para presentar un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de la ciudad dirigido a la gestión conjunta y la unificación de los servicios de información de la Oficina de Turismo en Baeza. Un acto en la misma línea del celebrado hace unos meses en Úbeda, con la unificación también de la gestión en la Oficina de Turismo. En este caso son 20.000 euros adicionales al año, gracias a este convenio, que se destinarán a la mejora de los recursos y también la calidad del servicio. Un gesto para poner de manifiesto la sinergia entre administraciones, entre el Ayuntamiento, la Diputación Provincial y la propia Junta, en tiempos en los que Baeza junto a Úbeda están rompiendo esquemas, siendo punta de lanza turística en la provincia de Jaén. Baeza, de hecho, recibió el pasado año 2017 110.000 visitantes, de los que 72.000 pasaron por la Oficina de Turismo. De ellos, un 20% fueron extranjeros, lo que denota un incremento en el turismo internacional. Un ejemplo más, decía el consejero, de que el turismo de interior es cada vez más un complemento al turismo de costa, y de eso Úbeda y Baeza son ejemplo. Pues lo que vamos a hacer es unificar recursos, poner en valor y tener una reunión de trabajo para el funcionamiento y para ver el desarrollo y el camino a seguir en torno a la Oficina de Turismo. Pero también hablar, como no, de todo y cada uno de los proyectos en los que la Junta de Andalucía involucra a la ciudad de Baeza, como la huella universal, como todo y cada uno de los productos en los que estamos presentes, y en definitiva trabajar coordinadamente también con la Diputación Provincial en la unión de todas las instituciones para que este recurso, este producto turístico que es la ciudad de Baeza y esta punta de lanza que es en la provincia de Jaén, pues siga teniendo los números que estamos teniendo hasta ahora, que podamos estar presentes en todos los lugares en los que estamos y que gracias al esfuerzo de las administraciones y también al esfuerzo que estamos haciendo dentro del Grupo Ciudades Patrimonio y la Humanidad, pues este año que es tan importante para nosotros, que como sabéis celebramos el 15 aniversario de la declaración de Baeza junto con Úbeda como Ciudades Patrimonio de la Humanidad, pues podamos seguir trabajando conjuntamente. Con un objetivo fundamental, y es que el turismo siga dando más alegrías, aportando más a nuestra economía y aportando más a nuestro empleo. Y hoy en Baeza, al lado de Úbeda, que se han convertido en dos elementos fundamentales desde el punto de vista turístico, junto con el Parque Natural de Cazorla, Segura de las Villas, es la punta de lanza de la oferta turística provincial, ¿no? Y además, en momentos difíciles y complicados, como la crisis que hemos vivido de manera fuerte y que desgraciadamente todavía estamos padeciendo, sin Úbeda y Baeza esos datos hubiesen sido infinitamente inferiores a los que hemos tenido. Por eso, desde la Diputación Provincial, pues tenemos una línea específica para Úbeda y Baeza desde el punto de vista de la mejora de la infraestructura. Y, por supuesto, juega un papel fundamental de la mano de Turismo Andaluz, de la mano de la Consejería, en las acciones de promoción que ponemos en marcha. Decía la alcaldesa que habían tenido más de 110.000 visitantes el año pasado. Bueno, pues 72.000 de ellos pasaron por la Oficina de Turismo. 72.000, además, con un incremento considerable en el turista internacional, que fueron más del 20% de esos 72.000 los que pasaron por esa oficina. Y eso fue lo que movió en un primer lugar el año pasado a que fuera la oficina de Baeza la primera oficina donde se llevara el plan de modernización de nuestras oficinas de turismo, de información y turismo de la Junta de Andalucía. Y ahora firmamos este convenio para que la Junta de Andalucía no solo aporte los instrumentos, sino que también aporte desarrollo económico, aporte una colaboración económica para hacer posible que la información sea lo mejor y también lo más amplia posible para el turista que nos visita. En cuanto a las previsiones turísticas para el verano, aún es pronto, decía el consejero, aunque de continuar con la tónica y la tendencia experimentada en los últimos meses, todo apunta a que serán muy positivos para una provincia que ha pasado de ser territorio de paso a un lugar de destino elegido por los visitantes. También en Baeza y en clave política, el Partido Popular ha denunciado que ha tenido que desalojar la sala de juntas porque la alcaldesa, que les había propuesto mantener allí una reunión con una protectora de animales, no les permitía hacer allí una rueda de prensa.
Sí, denuncian que han tenido que desalojar la sala de juntas porque la alcaldesa, que les había propuesto mantener allí una reunión con la protectora de animales, no les permitía hacer una rueda de prensa en ese lugar. Consideran que lo que empezó como un gesto de cortesía y buena voluntad se convirtió en una actitud caciquil, prepotente e irresponsable de apropiarse de las instituciones y de regirse únicamente por intereses políticos de partido. Y le pediré personalmente explicaciones a la alcaldesa de la actitud que es innecesaria en este momento. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de poner la mejor voluntad, la buena voluntad, de no romper los equilibrios que el Partido Popular mantiene con el equipo, o sea, de gobierno, porque en definitiva, o sea, nos debemos a los ciudadanos, nos debemos a la defensa del interés general y nosotros no venimos a enturbiar la vida, o sea, municipal, sino lo que venimos es a poner una vez más nuestra colaboración al servicio del Ayuntamiento de Baeza, que no, nunca al servicio del PSOE. Por lo tanto, denunciar desde el Partido Popular esta actitud, que no es puntual, sino que es reiterada en el tiempo. El caso es que lo que acabó siendo una polémica entre partidos pretendía ser inicialmente una rueda de prensa sobre la problemática de la Asociación Protectora de Animales Tara, que se va a ver obligada a cerrar por falta de recursos. Critica que la clase política nunca les hayan escuchado y que se encuentran completamente solos desde la protectora. La vicepresidenta de la asociación es Isabel Judas. Una reunión primero para que nos escuche, porque nunca nos han escuchado. Nunca se han interesado, y esto es así, en saber a qué nos dedicamos, qué es lo que hemos hecho, cómo hemos evolucionado, qué es la repercusión que hemos tenido nosotros como asociación, que además la hemos tenido bastante y además a nivel provincial, y entonces pues nunca han sabido lo que hemos pedido porque nunca nos han escuchado. La protectora cuenta con 25 personas como socios y se puede contactar con ella a través de redes sociales como Facebook. Este es el tercer año que hacen además campañas de concienciación con los colegios de Baeza. Y semana importante la que comienza también en el seno de la Unión de Cofradías de Semana Santa de Úbeda. Este lunes ha finalizado el plazo para la presentación de candidaturas a presidir el colectivo, plazo en el que tan solo ha concurrido la que encabeza Felipe Torres, actual presidente, y su equipo. Su intención, tal y como ya avanzara en esta casa, es continuar otros 3 años más al frente de la Unión de Cofradías de Úbeda para poder continuar impulsando proyectos y también, confesaba, disfrutar tras 3 años que no han sido fáciles. Mirando al futuro, conseguir una nueva sede para la Unión o la consolidación de los actos en homenaje a Palma Burgos. Las elecciones serán el próximo 25 de junio. Por cierto que este domingo tuvo lugar el traslado de la patrona de Úbeda, la Virgen de Guadalupe, desde la Iglesia de la Trinidad hasta Santa María, donde va a permanecer en su capilla durante todo el verano, hasta el próximo mes de septiembre, que vuelva de nuevo al santuario. Un traslado en el que estuvo acompañada por la banda de tambores y cornetas de la cofradía de la Santa Cena, así como de fieles y ubetenses que ahora le rendirán culto en los meses estivales en la Basílica Menor de Santa María. Y el Centro de Interpretación de las Tumbas Principescas de Toya y Hornos ha acogido este viernes el primer acto conmemorativo del centenario de la declaración de Monumento Histórico de la Necrópolis Íbera. El Centro de Interpretación de las Tumbas Principescas de Toya y Hornos de Peal de Becerro se ha convertido en el punto de partida de una treintena de actos programados por el Consistorio Pealeño, conjuntamente con la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial, para conmemorar el centenario de la declaración de la Cámara de Toya como monumento histórico. Peal de Becerro, asociado a la Cámara Sepulcral de Toya, que así es como se le viene conociendo en el ámbito académico desde hace mucho tiempo, está en el panorama de los historiadores. Y yo creo además que también ha servido, ¿no?, como un emblema del orgullo local. Una oportunidad de poner en relieve, de hacer visible un patrimonio patrimonial, histórico y cultural de primer orden, y también una manera de hacer visible, pues, bueno, una administración como la Diputación Provincial de Jaén, de hacernos visible fuera, ¿no?, de poder vender fuera las grandes cosas que tenemos dentro, en este paraíso interior que es la provincia de Jaén. La alcaldesa de Peal de Becerro, Ana Dolores Rubia, ha reconocido que mucho ha cambiado en esta localidad desde este hito. Solo hay que visitar sus calles, solo hay que visitar su cultura, su riqueza en museos, su riqueza también en la propia gente y en la propia economía del pueblo, ¿no? La conferencia fue a cargo del arqueólogo conquense Antonio Madrigal Belinchón. Los materiales de la Cámara de Toya resultó ser un documento de gran interés, ya que es el único estudioso de esta materia y el trabajo más completo realizado hasta el momento.
Pues es fundamental porque es uno de los primeros yacimientos íberos que se descubren en la provincia y tiene la suerte de haber conservado la única tumba íbera de estas dimensiones que se puede visitar en toda España. Volvemos tras la pausa con más noticias. Cuando hablamos de relaciones tóxicas, lo primero que solemos pensar es en una mala gestión emocional de pareja, pero en realidad este tipo de relaciones se dan en cualquier ámbito social, como puede ser en la amistad o en el familiar. Pero para conocer cómo aparecen y cómo actuar, desde el Centro de Información de la Mujer de Úbeda se ofrecía una charla coloquio en el Instituto San Juan de la Cruz de Úbeda, dirigida a la comunidad educativa y del resto de centros escolares. Y es que el papel de la familia es fundamental en la prevención de conductas de riesgo relacionadas con las relaciones de los jóvenes. Aunque la adolescencia y las conductas propias de esta edad dificultan la comunicación en el seno de las familias, es vital disponer de todas las herramientas necesarias y conocimientos para poder tratar con los hijos e hijas estos temas que tanto preocupan a los padres. Y Cazorla recupera una de sus fiestas de barrio más tradicionales, el Cristo del Valle. La celebración de los actos en honor al Cristo del Valle de Cazorla ha vuelto por sus fueros y con más fuerza que nunca. La fiesta había ido perdiendo impulso en los últimos años. Tras la rehabilitación de la Plaza de la Constitución, la tradicional verbena se trasladaba de lugar y en esta plaza dejó de hacerse. Poco a poco la fiesta fue a menos. Ahora un grupo de vecinos de la calle Cuesta Juan Domingo, apoyados por miembros de la Hermandad de la Juventud, han relanzado la fiesta que durante este sábado ha congregado a cientos de cazorleños en torno a las actividades programadas, como bailes regionales, exhibiciones deportivas, pasacalles, gigantes y cabezudos, degustaciones gastronómicas y la propia fiesta religiosa amenizada por el grupo Cuna del Guadalquivir. Pues yo creo que de principio no ha ido muy bien, porque la mañana estuvo fuertísima y la tarde iba para que reventáramos, ¿no? Pero la lluvia nos despistó un poco ya y no hizo parar. Pero con la gente, con todo, muy bien, muy bien. Estamos contentísimos. La verbena, aunque muy esperada, acabó desluciéndose por la lluvia, pero los fuegos artificiales y el tradicional toro pirotécnico demostraron que la fiesta del barrio del Cristo del Valle ha renacido con más fuerza que nunca. El Ayuntamiento de Andújar y la Junta de Andalucía firmarán un acuerdo para la gestión por parte del CADE de las 8 naves municipales del polígono industrial del Guadalquivir. El Gobierno local elevará al Pleno del Ayuntamiento de este mes de mayo la firma de un convenio de colaboración con la Junta de Andalucía para que el Centro Andaluz de Emprendimiento, CADE de Andújar, gestione las 8 naves municipales que se ubican en el polígono industrial Guadalquivir. Estos equipamientos totalmente acondicionados se pondrán a disposición de emprendedores y empresarios del municipio. El consistorio liturgitano ha destinado unos 160.000 euros para habilitar este espacio público que estaba en desuso y abandonado. En este sentido, el alcalde de Andújar, Francisco Huerta, señala que se trata de un recurso más dirigido a la creación de empleo y a la puesta en marcha de nuevas iniciativas empresariales. Nosotros hemos construido desde el ayuntamiento naves para albergar a emprendedores y el CADE lleva tantísimo tiempo gestionando la puesta en marcha de empresas a través del apoyo a emprendedores con ese mismo modelo que nos parecía lo más lógico y lo más sensato, porque ellos son profesionales y ellos saben prestar ese servicio y gestionar esa realidad con mucha eficacia, y el tiempo ha ido demostrando cómo empresas que se han ido alojando aquí finalmente se han llegado a consolidar y están actualmente, a día de hoy, funcionando en Andújar, generando riqueza, creando empleo, y es una simbiosis que, como ha funcionado, es un modelo que, como ha funcionado, pues queremos replicar en las naves del polígono del Botijo, ¿no? Las naves ya están terminadas, habíamos resuelto algún problema que había con el suministro eléctrico que nos ha llevado algo más de tiempo y ya solamente estamos pues preparando para la firma del convenio que llevaremos a pleno seguramente en la próxima sesión plenaria. Estos equipamientos públicos de diferentes dimensiones tienen como objetivo que nuevos emprendedores de Andújar puedan disponer en unas condiciones privilegiadas de unos espacios adecuados. Del fin de semana, la entrega del trofeo Lagartijo a la mejor faena taurina de la Feria de San Miguel 2017 en Úbeda. Galardón para Roca Rey, así como para el mejor toro, que fue para el 134 de la ganadería Murteira Grave. 49 edición de este trofeo consolera, el más antiguo de la ciudad y uno de los más importantes en nuestro país. Este año se ha dado la concesión de estos dos premios a la vez, seña, en palabras del edil de festejos del Ayuntamiento ubetense Jerónimo García, de que se está trabajando de la mano del empresariado en la buena dirección. Y este año tuvimos una gran faena
que fue la que realizó Roca Rey, que ha sido el justo merecedor, ganador de este trofeo, que fue por unanimidad de todos los miembros del jurado, y luego ese toro, ese 134 de la ganadería de Montera Grave, que fue un toro espléndido, un toro con casta, un toro con bravura, y que estuvo aguantando hasta el final de la faena, pues como tiene que estar un toro. Yo creo que fue un toro único, que la gente se levantó, aplaudió, y yo creo que fue el justo merecedor. Repito, es algo que llevaba también muchos años sin repetirse, encontrar que se dieran los dos premios, y yo creo que eso denota y significa que se está haciendo la feria con peso, con importancia, que es lo que estamos trabajando con el empresario taurino y el ayuntamiento para que la Feria de Úbeda se levante y vuelva a ser esa feria importante que fue hace bastantes años. La cita contó también con una mesa redonda previa sobre Úbeda y su Feria Taurina de San Miguel, con la participación del escritor taurino Lope Morales y el matador de toros y apoderado José Antonio Campuzano. Precisamente este agradecía al ayuntamiento avalando el prestigio de este premio, una faena, decía, redonda e inteligente, la que realizó Roca Rey. Porque es un trofeo que en España sin duda tiene un nombre, tiene un peso, y 50 años, como quien dice, no es nada, pero es una vida entera, 50 años. Y que se mantenga, y que se mantenga la ilusión, la esperanza, con lo que la afición de Úbeda es, para mí eso dice mucho. Yo en el año 73 estuve aquí toreando, en la primera feria mía que yo hice en Úbeda, y sin duda veo que hoy día, después de unos años que ha estado esto tambaleándose, pues está recuperándose gracias al esfuerzo de un ayuntamiento, de una empresa y del aficionado, que responde a los carteles buenos y a lo que le interesa, que duda cabe. Y cuando se le da calidad, ellos también reaccionan y aportan toda su sabiencia y toda su grandiosidad como aficionado en la plaza. Úbeda se merece pues que tenga la presencia de las mejores figuras del toreo, y evidentemente entre ellas está Roca Rey, que es uno de las figuras hoy en día que está en todas las ferias y son toreros que necesita pues esta afición como es la de Úbeda. Desde el empresariado destacaban además el auge que ha retomado la Feria Taurina de Úbeda y cómo se está dibujando ya los carteles para esta próxima edición 2018. La Feria de San Miguel va a llevar la misma tónica que estos dos años. Vamos a tener dos corridas de toros y, cómo no, pues vamos a tener pues una corrida de toros donde van a estar las grandes figuras del toreo. Y luego pues otra corrida de toros donde queremos darle la importancia más al toro, con un cartel pues con toreros que están dispuestos pues a matar, no dispuestos, yo creo que cualquier torero está dispuesto, sino simplemente pues un poco hacer una corrida de toros turista, con esa ganadería y con esos toreros que están y matan esas corridas de toros. Hasta ahora pues la verdad que hemos llevado esa línea, ha dado buen resultado, y queremos seguir en esa línea. No dejamos el mundo del toro y del caballo en Baeza. Protagonismo, sin duda. Se han intensificado las actividades este fin de semana dentro de la segunda edición Baeza Renacimiento y Toros. Una de las propuestas fue la segunda feria de ganado en los alrededores de la Plaza de Toros. Un evento que, sin duda, repercute en gran medida en la economía local. Supone que hoy está toda la provincia pendiente de nosotros, supone un atractivo más, supone que Baeza es una ciudad que apuesta y que tiene un gran número de cabezas de ganado, de caballos y de mulos y de, en fin, en definitiva, ser un poco, poner en valor el esfuerzo que están haciendo tantos particulares por este tipo de actividad. Y evidentemente supone pues que si miráis a vuestro alrededor hay gente de Baeza, pero hay gente de fuera que ha venido a disfrutar con nosotros de estos dos días. Y eso siempre genera una economía y un apoyo a nuestra ciudad y a nuestra actividad económica habitual. Esta feria pues tiene repercusión para toda la provincia y nosotros desde la Diputación pues apoyando todos los eventos que se realicen. Baeza tiene un atractivo en lo que es el ganado equino, es una de las poblaciones, por número de habitantes, es la que más cabeza de ganado equino tiene de la provincia de Jaén y de, yo diría, de muchas localidades de Andalucía. Y eso, pues una feria de estas características, pues es muy importante para la provincia. Y si esto se enmarca dentro de la Feria Taurina de Renacimiento que estamos celebrando aquí en Baeza con la corrida que se celebrará esta tarde, pues la Diputación tenía que estar presente y aquí estamos. Nos vamos a encontrar ahora mismo sobre, pensando en nuestros ganaderos, pues hay sobre unos 40 o 45 ganaderos exactamente, ahora mismo no puedo asegurar,
Lo que tenemos alrededor de unos 70 animales, esperando todavía entrar unos 4 o 5 ganaderos que nos quedan en la entrada a lo largo de la mañana. Bueno, y ahí tenemos nuestra feria de ganado, que es muy diversa, el tipo de animal es muy diverso, tanto caballos como yeguas, como pony, como mulos, como burros. Lo que hay en el equino, completamente todo equipado de muchísimos animales. Fin de semana algo pasado por agua para las cruces de mayo, aunque con buen ambiente, que coparon plazas y rincones emblemáticos de la ciudad de Úbeda, con la participación de 9 cruces, 7 de ellas impulsadas por las cofradías de Semana Santa. Un ejemplo, la Virgen de Gracia, que el sábado organizó una velada solidaria, cuya recaudación se va a destinar a Ales. Por otro lado, las procesiones infantiles organizadas por la Asociación Cultural Cofra del Sudario no pudieron salir a la calle, quedaron suspendidas, aplazadas por la lluvia y se han pospuesto para este próximo fin de semana. Concretamente el domingo 13 de mayo a las 11 de la mañana en la Plaza de San Pedro. Y ya está en marcha la segunda edición de la Liga de Pádel de Menores, que se desarrolla hasta el 23 de mayo en el Polideportivo Municipal de Úbeda. Con 3 categorías, según el nivel de los participantes, la entrega de los premios será el próximo 2 de junio, tras las finales del máster final de la Liga Municipal de Pádel. En las últimas horas, desde la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento Ubetense daban detalles al respecto. En la Liga de Menores participan unos 70 niños y niñas, siendo el pádel, sin duda, uno de los deportes que está experimentando un importante auge en Úbeda a través de sus escuelas municipales. Se trata es que acompañando de un deporte base, un deporte formación en valores a los niños, pues también tengan el incentivo a través de la competición de esta liga, pues de seguir trabajando en la técnica del pádel, seguir conociendo el deporte. En ese sentido, para el Ayuntamiento de Úbeda sigue siendo claro que dentro del modelo deportivo que presentamos, los niños son el epicentro. Los niños y niñas de nuestra ciudad son fundamentales en el desarrollo de la práctica deportiva y sobre todo porque queremos que el deporte sea un conductor de hábitos saludables en el desarrollo de su vida y que además el deporte se quede en su vida. Y hemos querido dividir a los niños en diferentes categorías según su nivel. Hay un nivel de iniciación en el que el primer objetivo es pasar, devolver la pelota al campo contrario. Un nivel medio en el que se rige por las normas básicas del pádel, con la excepción de que puede botar 2 veces la pelota, y un nivel absoluto que es el reglamento oficial del pádel. Tenemos, como bien ha dicho Fran, alrededor de unos 70 niños participando y nada, transmitirles un poco lo que es iniciarlos en la competición y los valores de deportividad que el pádel siempre ha representado. Y este domingo se ha celebrado la quinta edición de la carrera para Invencibles, la Eternal Running, con la participación de cientos de corredores llegados de toda España y otros países a la comarca de Cazorla. La quinta edición de la Eternal Running de Cazorla, celebrada este domingo, ha vuelto a ser un rotundo éxito de participación con cientos de corredores nacionales e internacionales que han convertido el municipio en la capital del deporte extremo. El Ayuntamiento de Cazorla ha organizado por quinto año consecutivo esta carrera diferente de 10 kilómetros de distancia en la que se tuvieron que superar un total de 80 obstáculos. La decimotercera edición del circuito mundial Eternal Running ha vuelto a hacer historia en Cazorla, esta vez con salida y meta en un paraje distinto. Esta divertida prueba para Invencibles se ha desarrollado por itinerarios que circunvalan y se integran dentro del propio municipio, partiendo desde las instalaciones del antiguo circuito de motocross, hoy convertido en centro del parque de multiaventura y ocio creado hace un par de meses, algo que ha provocado un cambio sorpresa del recorrido. Cazorla es una de las 26 sedes que este año tiene el circuito mundial Eternal Running, que ha pasado ya por países como Uganda y ciudades como Águilas y Playa de Aro. Además, el circuito visitará próximamente las ciudades de Cornellá, Coín o Cuevas de Almanzora y países como Tanzania, Estados Unidos y China. Es lunes, el fin de semana nos deja amplia página deportiva. Esta noche, Deportes 10, pero ya saben que cada lunes les avanzamos algunas cositas ya. Adelante, Isidro Escoz, cuéntanos. ¿Eh?
En efecto, será tras el informativo de Díaz Televisión, como cada lunes, la actualidad deportiva que vuelve con muchas novedades y un desenlace final de la temporada que ya tenemos muy cerca. Es el caso del Rallheim, único equipo de nuestra provincia que nos puede representar en playoffs de ascenso y que depende de sí mismo del último resultado del próximo fin de semana para cerrar tras la victoria del 2-1 del fin de semana, partido pasado por agua ante el Torrejimeno. En este caso, también otra victoria de equipo local. El Linares Deportivo se impuso 2-1 en el otro derbi provincial ante el Atlético de Mancharral y Martos y Villacarrillo, que jugaron fuera, lejos de sus feudos, cayeron derrotados en esta penúltima jornada en la división nacional, en el grupo noveno de tercera división, que se despide, como decimos, el próximo fin de semana. Enhorabuena al Torreperogil. Matemáticamente ya ha conseguido el ascenso a la tercera división tras 34 años sin lograrlo. El Sporting de Torreperogil es equipo ya de tercera división, merced a la victoria importante 0-3 que complica la permanencia al Navas de este fin de semana. Dos últimas jornadas que restan para que concluya la temporada y desenlace ya final en la temporada de liga regular en la primera división andaluza, donde finalmente el Baeza de Cañete y el Bejíjar serán los dos equipos que se van a enfrentar en las próximas semanas y de vuelta para saber cuál de los dos estará la próxima temporada en la división de honor. El Úbeda se quedó fuera tras las tablas A1 ante el Iliturgi en tierras en Andújar frente al conjunto iliturgitano. Temas que vamos a tratar hoy en esta jornada del lunes en 10 Televisión y en Deportes 10 Televisión después del informativo. Bazar Ceuta e Irene Joyas. Confianza, garantía, trato. El lugar donde puedes encontrar el mejor producto, el mejor regalo. Disponemos de todas las marcas en joyería y relojes. Bazar Ceuta e Irene Joyas. Excelencia al mejor precio. Garantía de éxito en tus compras, en tus regalos. Bazar Ceuta e Irene Joyas patrocinan el tiempo. Buenas tardes. Mañana martes se espera que durante el día vayan creciendo nubes de evolución en la provincia de Jaén y dejarán chubascos generalizados con tormentas y granizo. En algún caso podrán ser fuertes. Tendremos aviso de nivel amarillo a partir de la 1 de la tarde en Sierra Morena y el Condado por estas tormentas. Las temperaturas subirán por la noche y bajarán durante el día. Esperamos mañana 25 grados en Jaén y en Linares, 28 en Andújar, 24 en Úbeda, 23 en Villacarrillo, 21 en Alcalá la Real y 20 de máxima en Cazorla. Mínimas de 13-14 en la capital, Linares, Andújar y Cazorla, y entre 10 y 12 en Úbeda, Villacarrillo y Alcalá la Real. Soplará viento del oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y nos vamos con música, con estas imágenes, sonidos para terminar este tiempo de noticias. Última de las actuaciones dentro del primer Festival Flamencos y Mestizos Ciudad de Úbeda, Duquende, en el Teatro Ideal Cinema. Con esta voz nos marchamos y como siempre les esperamos mañana por aquí a la misma hora con más información. Gracias, como siempre, por estar ahí y que tengan buena noche.
guitarra su color de seña y entre la esta mamila lleva buena. Ahí está la sí, ahí está la no, ahí está la niña de mi corazón. Ahí está la sí, ahí está la no, ahí está la.